we gotta bring it up on ourselves to do a better job of, like I said, executing what he's telling us to do. You know, I have to be a leader on the defensive end and communicate to my guys and help us get this victory. And I think I'll do that going forward, but today just wasn't our day. Hemos tenido una buena semana de entrenamiento, el entrenador, el grupo técnico ha hecho un gran trabajo, pero en el campo no hemos sabido ejecutar. De aquí en adelante tenemos que mejorar en este aspecto y hacer más caso y demostrar en el campo lo que entrenamos en la cancha y nos dice el entrenador. Ya Canarias ha jugado mucho mejor que nosotros, nuestros balones perdidos han, ¿cómo se dice? Han mejor facilitado juego de Gran Canaria, que se ha visto a inicio del partido que eran tensos por estas derrotas que han tenido semana pasada, pero nuestros balones perdidos han dejado a ellos correr mucho y meter muchas bandejas de contraataque, y allí hemos hecho muy mal trabajo. Muy mal trabajo. Cuando se pierde 24 balones en un partido, es mucho para un equipo de juniores, no para nosotros. Y hemos visto que a este nivel todavía nuestro equipo es nuevo, con muchos jugadores inexpertos a estos niveles y muchos jóvenes. Y por estas bajas que hemos tenido de nuestros jugadores importantes, se ha notado mucho. Y nada, quiero felicitar a Gran Canaria y por el partido que han hecho hoy. Buenas noches. Hemos visto, antes de este partido, hemos visto algunos partidos del Sedevita y evidentemente la imagen que mostró era muy diferente a la de hoy. ¿Hoy ha sido ese partido que es para olvidar, para cerrar? Sí. Hemos visto nosotros también en pretemporada, inicio de la temporada, muchos partidos diferentes. Cuando jugamos buena defensa y corremos, jugamos fácil. Por ejemplo, la semana pasada, último partido, sábado, contra Zadar, hemos jugado muy bien, con muchos contraataques, pocos balones perdidos, pero es verdad que era otro lado, un equipo de muy, muy bajo nivel, con muchos jugadores viejos y otros que eran muy jóvenes para nosotros. Era una diferencia como nosotros contra Gran Canaria, y todavía no se conocemos bien, no jugamos bien juntos cuando jugamos contra equipos de este nivel, y tenemos que mejorar y jugar mejor en futuro. Y creo que el partido de vuelta contra Gran Canaria en Zagreb vais a ver una Sedevita mucho mejor, y que podemos ganar este partido de vuelta. ¿Y cómo ha visto al Gran Canaria? Gran Canaria tiene un equipo de mucho nivel, con mucho talento, equipo experto, y se ha notado hoy que han perdido tres partidos semana pasada, inicio del partido, pero creo que eso no es Gran Canaria, esta de estos primeros tres partidos de Liga ACB, y que va a mejorar, y creo que tienen equipo para entrar otra vez en semifinal de ACB. Deben mejorar un poco en defensa para cumplir este reto. Hemos trabajado bien en defensa, hemos estado recuperando balones y desde ahí ha sido todo mucho más fácil para finalizar un poco el trabajo que habíamos comenzado en el primer cuarto con muy buena dinámica. Buenas noches. Do you want me to translate? Avisa. Do you want me to translate? Buenas noches. Es verdad, al principio del medio del tercer cuarto nos han entrado palpitaciones, pero yo creo que lo mejor es que no se ha seguido las palpitaciones, sino que se ha vuelto a... Sí, bueno, siempre cuando hay un pasado reciente donde pierdes ventajas, como nos ha pasado en algún momento, pues parece que enseguida están presentes, ¿no? Pero yo creo que el equipo, bueno, ha estado en todo momento
reaccionando bien, o bien anotando una canasta en ese momento que ellos más se podían acercar, o bien volviendo a la defensa. Pues sí, pero es por el pasado reciente, ¿no? Porque estábamos hablando de que ellos habían recuperado a 14, no sé si llegaron a 12, a 14, 15 puntos, ¿no? Y parecía que como habíamos perdido la ventaja de 20, como que nos iban a entrar apuros o prisas, ¿no? Y yo creo que es un poco porque tenemos ahí eso muy reciente, ¿no? Yo creo que coger 15, 18 puntos, 15 puntos en baloncesto, yo creo que ya es una buena diferencia para desde ahí mantenerlo, seguir creciendo. Pero sí que es verdad que lo que tú dices puede aparecer esa psicosis, no ha sido así. Yo creo que tenemos que siempre mirar hacia adelante y seguir caminando y seguir trabajando. Luis, esta victoria supongo que viene bien por lo que comentabas en la previa, ¿no? Una victoria puede suponer un cambio de dinámica, aunque solo sea psicológico, aunque el partido vaya a ser otra historia, contra el Unicaja. Siempre ganar viene muy bien, siempre salir de una dinámica negativa en la que estábamos es maravilloso. Y si encima sales con el trabajo que hemos hecho, donde el equipo ha estado muy sólido, ha estado trabajando muy bien y ha hecho las cosas muy bien en defensa durante muchos minutos y también en ataque, pues yo creo que es para, bueno, adquirir confianza y saber que podemos seguir en esa línea, ¿no? O sea, yo creo que hay que valorar bastante el partido porque es Cedevita. O sea, Cedevita es un equipo bien armado y aunque parezca que hoy por nuestro trabajo no han estado tan bien, hay que entender que es un equipo con un gran potencial tremendo y que está llamado a estar ahí en las situaciones finales de competición, ¿eh? Parece ser que finalmente la Copa del Rey no se va a celebrar aquí. ¿Supone eso una mayor presión de cara a necesitar la victoria urgente contra Unicaja? O... Bueno, hay que ganar. Sea por la razón que sea, ¿no? O sea, si la Copa fuese aquí también habría que ganar en Málaga, o sea, no cambia nada. No cambia nada, cambia que tenemos que ganar el siguiente partido, que tengamos siempre esa oportunidad y tenemos que ir, pues eso, con una gran mentalidad para hacerlo en Málaga, pero porque es así como debemos estar en cada partido siguiente que tengamos, sea como ahora que estamos en una dinámica negativa en la Liga Endesa, o sea porque venimos de ganar, hay que tener la misma mentalidad para querer ganar el siguiente. ¿Cómo ve el partido, el próximo partido de la Liga Endesa? Bien. Lo veo bien, lo veo con posibilidades de seguir haciendo nuestro trabajo y poder retomar la situación en la Liga CB, sabiendo de la dificultad que entraña el rival. Pero hay mucha presión añadida por el tema de las tres derrotas. La que queráis vosotros, nosotros es el del trabajo más de mañana. Yo creo que como profesionales tenemos claro que lo que nos toca es el trabajo de mañana y eso es sacarlo bien y así ir creciendo. Mirar con perspectivas más lejana de... Está el partido ahí delante, pero tenemos que seguir trabajando y tomándolo como un partido importante que tenemos y que es una oportunidad para conseguir una victoria. Y volviendo a la World Cup, después de lo visto hoy en la cancha con el Cedevita, ¿la Eurocup se ve más fácil, más complicada? No, vamos a ver, yo creo que es un partido y hay que ser coherentes y en un partido... Acabamos de empezar, vamos a ver el ritmo, el nivel de los equipos, el ritmo que cogí de la competición, es estar todavía, bueno, pues digamos, satisfecho con el trabajo realizado hoy, pero no sabemos cómo va a deambular la competición porque acaba de empezar y es larga todavía. Luis, 100 puntos, 24 de renta, todos anotaron. Importante, ¿no? El ganar y el ganar de esa manera, ¿no? Yo creo que ha sido importante porque todos, como tú dices, han participado, todos han sumado. Nos alegramos muchísimo de que Pablo haya cogido sensaciones muy buenas también, que venía de la lesión y de estar ahí con dudas, y yo creo que hoy ha estado muy bien. Entonces, bueno, yo creo que, vuelvo a repetir, aunque parezca que no, Cedevita es un gran equipo. Hoy parece que no demos importancia a esto, pero es un gran equipo y el trabajo extraordinario que ha hecho el equipo en defensa un poco les ha sorprendido y luego hemos estado muy fluidos en ataque y yo creo que es una victoria de equipo y que eso yo creo que refrenda el trabajo y la confianza que tenemos que tener los profesionales, los jugadores y nuestro público para que este equipo pueda seguir adelante. Una competición que acaba de empezar en todos los niveles, a todos los sentidos. ¿Qué es lo que menos le ha gustado hoy del juego de su equipo? Bueno, hombre, el momento este de tercer cuarto posiblemente, donde hemos concedido ahí canastas fáciles desde el interior,
esto podríamos haber estado como hemos estado durante, porque ellos tienen dos muy buenos cinco, o sea, sus cinco son muy buenos y durante muchos minutos los hemos parado. Ha habido un momento que no hemos sido capaces y ahí no solamente es la responsabilidad de un jugador, sino la responsabilidad de la defensa de equipo también, y ahí no hemos sabido encontrar, ellos han encontrado esa posibilidad de anotar, más la defensa en zona y donde nos hemos parado un poco, por poner alguna situación donde, bueno, podríamos haber mejorado, ¿no? Gracias.